Sí. Voy. Un agente de la Guardia Civil Estatal murió en Río Verde, San Luis Potosí, cuando su camioneta se estrelló de frente contra una pipa la mañana de este miércoles a 10 kilómetros de la ciudad de Río Verde, sobre la carretera federal 70, confirmaron diversas autoridades que acudieron al auxilio. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Osejo, agente activo de la Guardia Civil Estatal, originario de Ciudad Valles, que conducía en dirección a Río Verde una camioneta Escape color roja. El accidente ocurrió entre los poblados de San Martín y Adjuntas, municipio de Río Verde, sobre la carretera libre que conduce hasta San Luis Potosí, cuando la unidad del agente policiaco con placas de San Luis se impactó de frente contra un costado de la pipa que resintió solo daños parciales. Las autoridades investigarán en los peritajes quién tuvo responsabilidad en los hechos, pues se afirma que el conductor de la pipa pudo haber invadido carril, aunque eso no se confirmó. Lo que sí es un hecho es que el chofer huyó del sitio al ver la magnitud del accidente. El choque se suscitó al filo de las 10:30 de la mañana y tras el impacto, la víctima tuvo una muerte instantánea. Su cuerpo quedó parcialmente atrapado en la cabina y una parte sobre la cinta asfáltica. De los hechos tomaron conocimiento agentes de la Guardia Nacional. Sí. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.